En un hecho extraordinario para Zapotlán el Grande, este miércoles se vivieron 12 horas completas de movilización social. Desde las 9 de la mañana, los estudiantes normalistas tomaron las calles y al mediodía sería turno del gremio médico del sur de Jalisco para por la tarde dar paso a los profesores. Vestidos de negro y en silencio, como muestra de luto por los 10 muertos reportados en Oaxaca, los docentes regresaron por segunda ocasión en el año a las calles de Ciudad Guzmán a mostrar su descontento ante la reforma educativa y pedir se castigue a los responsables de los decesos en las manifestaciones del sureste de México. Fue precisamente la muerte de 10 personas el detonante para que el movimiento renaciera de manera importante, pues al perder fuerza a finales de 2015, cuando incluso suspendieron manifestaciones por la poca o nula participación social, ahora fueron al menos 1,000 personas quienes participaron de la caminata. Sin embargo, no era necesario que hubiera muertes para que la sociedad decidiera apoyar al magisterio, comenta Bernardo Toscano, uno de los líderes magisteriales. Era necesario, compañeros y compañeras, que pasara esta tragedia con los compañeros de Oaxaca para que volviéramos a salir a las calles. Yo creo que no. Creo que los que hemos venido luchando ya tantos años tenemos que hacer una reflexión en la lucha. Tenemos que pensar por qué cada vez que volvemos a salir volvemos a plantear lo mismo y cada vez estamos peor. Tal fue el descontento de la ciudadanía que incluso los normalistas que desde los hechos de Ayotzinapa estaban prácticamente fuera del movimiento contra las reformas, también decidieron tomar las calles en una manifestación de luto pero no silenciosa. Ellos sí lanzaron consignas que mostraron enojo y hartazgo hacia los tres órdenes de gobierno. Al respecto habla Luis Fernando Osorio, uno de los manifestantes. A lo largo del tiempo los maestros siempre han sido evaluados. No se le tiene miedo a la evaluación, a lo que de alguna manera estamos en contra es a que sea una evaluación punitiva, a que por medio de un examen que ni siquiera realizan personas que están dentro del sector educativo, sea un motivo por el cual despidan a los maestros, los cesen de sus labores. El detalle aquí es que las manifestaciones ya no solo son en contra del gobierno federal, sino contra el municipal. Al reclamar al alcalde naranja, Alberto Esquer Gutiérrez, y al regidor priista, Roberto Mendoza, que cuando fueron diputados locales, aprobaron y avalaron las reformas estructurales. Este jueves la manifestación del magisterio se traslada a Tuxpan para en punto de las 7 de la tarde realizar un mitin en el centro histórico y al fin de semana viajarán hasta la Ciudad de México a unirse al gremio nacional. Por su parte, los médicos reclaman que la reforma en materia de salud, al igual que la educativa, es una reforma laboral que viene a empeorar las condiciones de las instituciones de salud pública y a beneficiar al ámbito privado, con lo cual el mayor perjudicado será el usuario. Así lo describe José Antonio Peña, líder de la manifestación. La parte médica propone que cuando tenga los medios suficientes para poder trabajar adecuadamente, su trabajo va a ser mejor. Ay, a pesar de que a estos insumos el médico pone todo de su parte para que esto no suceda, definitivamente también hay malos compañeros, hay que reconocerlos. Pues habrá que denunciarlos también porque no es posible que por unos pierdan todos. Al momento las acciones son pacíficas y sin perjudicar al usuario al no detener los servicios médicos, pero el siguiente paso de no ser tomados en cuenta por el gobierno federal será un paro laboral en todas las unidades de salud pública, advirtieron los médicos. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Lauro Rodríguez.